Amigos, teniendo aquí a un historiador como don Pío Moa, que ha hecho este libro, bueno, directamente yo creo que con los mitos de la guerra civil y luego con los tres libros que hizo sobre la caída de la República, puso la blanco sobre claro, pero ahora con este nuevo libro de la Segunda República Española, que lo tenemos aquí, que va por la tercera edición y que lógicamente aconsejamos a todos ustedes que lo compren, pues yo quiero preguntar a don Pío. Bueno, primero, don Pío, ¿se va a tirar o quieren tirar la Cruz de los Caídos? Eso por un lado, para eso han empezado con estas obras la señora Calvo. Y lo segundo, teniendo al señor Silva diciendo que todo, bueno, le llama directamente al señor Millán Astray, le llama criminal de guerra. Sí. Y que todas las calles, bueno, que se cambiaron, pues lógicamente ya era el pasado, y que otras calles, como la Libre de Enseñanza, pues son calles que son las calles que reconocen a los verdaderos patriotas, ¿qué quiero decir? Bueno, se lo dejo a usted, tema libre, para que pueda responder bueno, tanto a lo de la caída de la Cruz de los Caídos como a ese señor. Junto con ese libro he publicado hace poco otro, porque el Frente Popular perdió la guerra, que debería leer esta gente, los verdaderos criminales eran el Frente Popular. Ese, insisto, para entender la guerra, no hay más que recordar quiénes componían el Frente Popular. Lo componían, primero, el PSOE y el PC. El PSOE era todavía más sovietizante que el PC. El PC era más cauto en aquellos momentos. Lo componía, por supuesto, anarquistas, y lo componían los separatistas, y lo componían golpistas como Azaña. Solamente teniendo en cuenta la composición del Frente Popular, se entiende perfectamente por qué hubo guerra y qué fue la guerra. Y hoy tenemos un nuevo Frente Popular, porque están los separatistas, el PSOE y una serie de ellos aliados de nuevo y haciendo verdaderas fechorías. Un verdadero golpe de Estado, son golpistas, ¿no? Entonces, curiosamente, este Casado ha dicho una estupidez monumental, diciendo que la guerra fue de unos que querían democracia sin ley contra otros que querían ley sin democracia. Oiga, la democracia sin ley, ¿usted de qué diablos está hablando? O sea, este es el nivel intelectual de esta gente, ¿no? Por supuesto, no fue así. De demócratas, los del Frente Popular no tenían nada. Y claro, han salido unos historiadores, memoriadores, los llamo yo, ¿no? Gente de la memoria histórica, que han dicho El País que contradecía a Casado porque decían que la guerra civil vino de un golpe de Estado. Y tienen razón, vino de un doble golpe de Estado. El primero fue en octubre del 34, planteado como guerra civil literalmente por los socialistas y los separatistas catalanes. Y el segundo fueron las elecciones fraudulentas del 36. Fue un doble golpe de Estado. Después de eso, después de esas elecciones, vino un verdadero régimen de terror con cientos de muertos en 5 meses, 400 muertos, entre ellos llega, en fin, el jefe de la oposición y cosas por el estilo, incendios por todas partes, y viene un contragolpe completamente justificado y que fracasó y dio lugar después a la continuación de la guerra. Pero los verdaderos criminales son ellos. El PSOE vino aquí jactándose de que era el país, era un partido con 100 años de honradez y firmeza. Primero, honradez no tuvo ni un solo año. Y en cuanto a lo que ha hecho, es el partido más corrupto y más ladrón que ha habido en la historia de España. Durante el Frente Popular, durante la guerra, bueno, robó a todo el mundo. Se llevó, dejó abandonados por completo a sus sicarios, a la gente que estaba comprometida en las checas y demás, que claro, cayeron en manos de los nacionales, fueron juzgados y fueron ejecutados legalmente muchos de ellos, en total unos 13.000. Ellos hablan de 100.000, 200.000, son las cifras que siempre dan, ¿no? No tienen nada que ver con la realidad. Va a salir un libro de Miguel Platón que estudia precisamente lo que no se ha hecho hasta ahora, que es los juicios que hubo entonces, al final de la guerra, después de la guerra. Bueno, pues estos miserables dirigentes del PSOE abandonaron a los suyos, a los chequistas, a los asesinos, los abandonaron en manos de los otros, que claro, pero ellos mismos se marcharon llevándose unos tesoros inmensos de los que se jactaron y que dieron lugar en México a una pelea entre Prieto y Negrín a ver quién se quedaba con ellos. Quedó con ellos Prieto, parte de ellos, ¿no? Este es el PSOE. El PSOE es un partido
corrupto y que lo corrompe todo, desde el Poder Judicial a la Universidad, hasta las paguitas y todas esas cuestiones. El partido de la gran corrupción. Y es necesario darse cuenta de ello. Quiero decir otra cosa también. En el 2017, el discurso del rey fue fundamental porque obligó a tomar algunas medidas, por supuesto, al mismo tiempo fueron saboteadas por Rajoy, ¿no? Dando lugar al golpe de Estado permanente. Pero cambió la situación política. De repente, millones de personas se sintieron arropadas por una autoridad superior. Por primera vez, empezaron a salir las banderas españolas por todas partes. Los catalanes empezaron a protestar, que habían estado siempre sometidos y engañados por los gobiernos, sea del PP o del PSOE, ¿no? Esto cambió y además apareció una fuerza nueva que es Vox. Me interesa mucho señalar la importancia que tiene esto, porque Vox está hablando un lenguaje completamente distinto de estos dos partidos y está cambiando un poco la actitud de mucha gente. O sea, Vox, en fin, aquí hemos tenido además, representa una reacción muy necesaria, de extrema necesidad, como se decía, esta es la extrema que tiene. Y teníamos aquí, Ayuso, por ejemplo, es una persona que debería estar en Vox. Está en el PP, gracias a eso el PP, está en el PP, pero no es la política del PP. Entonces, lo que revela es que hay millones de personas que están deseando oír otro discurso y están deseando oponerse, porque lo único que se puede oponer a ese referéndum, ya que lo están planeando con la Hacienda y con el Poder Judicial, lo único que podría oponerse es un movimiento de tipo Vox. El PP ni el PSOE jamás se van a oponer a ello.